Felicito al INPE por toda esa labor tan bonita que hace con los internos a nivel nacional a través de cárceles productivas. Señor Ministro, eso es un golazo hacia el Perú y hacia los internos en esas obras maravillosas que hacen. Tenemos aquí algunos trabajos a través de cárceles productivas, como son estas maravillosas casullas que vienen desde los penales de Arequipa, de Cusco y de Ayacucho. Tenemos aquí los rosarios, rosarios de la esperanza, rosario del Papa Francisco, que se elaboraron durante estos 5 meses, primero con unas capacitaciones en más de 11 penales del Perú, y que ya es un hecho, y se están distribuyendo en todas las parroquias de Lima y también en las tiendas París, y seguramente también en otros puntos que más adelante les daremos a conocer. Bueno, hoy día hemos hecho con la presencia del padre Gaspar, del alcalde de Lima, la fraternidad carcelaria, directores de penales y el director regional de la región Lima. Hemos hecho un recuento de las actividades que hemos hecho en los últimos 8 meses. En primer lugar, en septiembre del año pasado hicimos y comenzamos el trabajo de la elaboración de 200.000 rosarios con la participación de 1.200 internos en 12 establecimientos penitenciarios de la región Lima. Hemos hecho el recuento también y le hemos mostrado a la comunidad el hecho del trabajo en Urigancho con más de 2.000 internos haciendo el Padre Nuestro y el mensaje al Padre, el Santo Papa, como también desde trabajos de panadería, carpintería y todo lo que se ha hecho a través de estos 8 meses. Lo más importante de todo este trabajo es de que el Santo Padre ha tomado conocimiento de las casullas y el día 21, este 21, el último día de su presencia, va a recibir a cada uno de los internos en una sesión privada, reservada, donde los internos le harán entrega de las casullas y le mostrarán su esperanza, su unión en estos 69 penales, 85 mil internos y sin duda alguna también el trabajo de toda la familia INPE, más de 10 mil funcionarios que permiten que cada día la reinserción social sea factible a través de cárceles productivas.